hasta ahora. A ver a mi amigo Leonardo. Lo tengo que decir en vuelta, si yo no entiendo. Carlo Grimaldi. Tras llegar de su palacio de Mónaco, ávido de poder político, Carlo no tardó en convertirse en invitado asiduo de las cenas de la nobleza veneciana, al tiempo que su reputación de discreto le daba entrada a muchos aposentos privados. Así es como este bastardo acabó en el Consejo de los Diez. Mientras visitaba al jefe del Consejo, Ignacio Contarini, Carlo se encontró con su hija. Ella, que estaba desesperada y sabiendo la fama de discreto de Carlo, confió en él. Su padre había concertado su boda, pero ella quería escapar con el hijo de uno de los sirvientes. Habían estado enamorados desde niños y planeaban emprender una nueva vida en Milán, donde ella no dependería de su padre. Carlo sugirió que actuaran de inmediato y huyeran. Llegamos. Necesito tu ayuda, Leonardo. ¿Funciona? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Que si funciona, Leonardo. Que si puede volar. No lo sé. Es solo un prototipo. Una idea. Aún no está lista. ¿La has probado? No, es muy peligroso. Tendrías que saltar desde una torre. No hay en el mundo hombre tan loco como para intentarlo. Yo sí. Leonardo, creo que acabas de encontrar a uno. ¡Sí! ¡Vamos a volar! ¿Cómo funciona esto? ¿Has visto alguna vez? Sí, cambié mi traje de nuevo. No se trata de ser más ligero que el aire, sino de moverse con gracia. Usa el peso de tu cuerpo para controlar la elevación y la dirección. Buena suerte, Ezio. Pausa. Y ahora sí volví ya. ¿Eh? Creo que... ¡Ah! ¡Ah! What the fuck? No podía volar, weón. No caché. No puedo creerlo. ¡Funciona! ¿Qué? ¡Un milagro! ¡Me estrellé! ¡Has volado! Sí, pero no muy lejos. Bueno, ¿y qué esperabas? La máquina no está diseñada para largos vuelos. Aún así, deja que revise otra vez mis planos. A lo mejor hay algún modo de prolongar la duración del vuelo. Ezio, me han dicho que Carlo tiene el veneno. Debemos apresurarnos. Antonio, este es Leonardo, el maestro que ha inventado este pezzo de merda. No es culpa de la máquina, sino mía. Comprobado una y otra vez los planos. Es imposible. No sé cómo hacer más largo el vuelo. Ah, menuda idea de locos. ¡Un globo! ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Soy un genio! ¿Qué hace ahora? Es el calor. Necesito fuego. El aire caliente bajo las alas levantará la máquina. Leonardo, ¿de qué nos va a servir prender una hoguera? Una hoguera no, Ezio. Una docena. Y repartidas por toda la ciudad. Suficientes como para llevarte de aquí al Palacio Ducal. ¿Cómo? Ah, capisco. Mis hombres lo harán. Pero te olvidas de los guardias. Tranquilo. Yo me encargaré de ellos. Mi armadura puta que está buena. Detrás de ti y mantengan estas posiciones. Prenderán las hogueras justo cuando el sol se ponga sobre San Marcos. Ya, ojalá vuele y no me estrelle, weón. Puta, pensé que iba a estar en el inventario. Es que si está en el inventario volaría caleta, weón. Sin riesgo no hay ganancia. ¿Qué toca hacer? ¿Matar a los guardias? Ok. Ya, yo voy a ir a matar a los guardias y vuelvo, ahí. ¡Ya, cabrones! ¡Por fin! ¡Vamos a volar! ¡Wow! Coche, tu madre, tengo miedo. No sé cómo volar esta weá. ¡Demonios! ¡Matadle! ¡Ahí está ese demonio! ¡Puta, qué lindo, weón! Ya, ok. ¡Ay, pene, 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 pene! ¡Ay, se cagaron! Puta, retorna. Puta, no me lo puedo saltar. Retorno, bien.
Bien. ¡No, de nuevo no! Bien. A la verga, a la verga, a la verga. ¡Woo! Vamos. Bien. Bien. ¿Dónde es el agua? ¡Bien! ¡Wow! Y morí. Pausa. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Puta! ¡Vamos, vamos, vamos, perra! ¡Vamos, perra! ¡Vamos, perra! ¡Vamos, puta! ¡Nieee! ¡Yay! Ya, ahora Leonardo se enojó. Le rompió el primer avión, weón. Tranquilo, serán críos jugando con petardos. Vamos, le toca. Los petardos existían en esa época. No me acuerdo. Sin que me detecten, ¿cierto? Uno menos. ¿Qué haces aquí? ¡Bájate! Baja o te disparo. Okay. Me gusta la armadura, weón, combina con el traje. ¡Die! Soy la wea brígida. ¡Alto! ¡Señores, no beba eso! Demasiado tarde. El Dobo está muerto. ¿Eh? ¿Carlo? Lo siento, señor. Pero debería haberme hecho caso cuando tuvo la oportunidad. Has fracasado, asesino. Lo siento, señor. Quería... ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué? ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ha matado al Dogo! ¡El Dogo está muerto! ¡Muere, cuidado! Hace falta un asesino para matar a otro asesino. Lo hacemos porque creemos que es lo mejor. ¿Cierto, Ezio? Yo no hago esto por mí mismo. Hago este sacrificio por un bien superior. Requiescat in pace. ¿Me has matado? ¡Me has matado! Ahora, ¡Sassi! ¡Dale el entrenamiento! ¡Sas! 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 ¡Oh, ya, bobón! ¡Sas! ¡Vale! ¡No, culiao! Pero si igual se le mama después, weón. Bueno. Ese tío debe ser una porra. A ver, ¿quién me pega el culo? A ver, ven, pon Marago, ven. Que venga el Marago. Dejadle
Y viene el maraco. Oh, toma. Oh, muchas gracias. De nada. Oh, qué bien. ¡Sas! ¡Sas! ¡Wow! ¡Wow! ¡El fugitivo, weón! ¿Se está destruyendo la zona? ¿Está cambiando? No. ¡Salta, weón! Ya, pausa. ¡Hola, cabrones! Ya volvimos. Fui a buscar el último sello, culiao. Después de esto, Ezio, con el traje de Altair. Mío, ¡estás vivo! ¿Es cierto? Dicen que has matado al lobo. Estaba intentando salvarlo, Leonardo. Pero el caso es que fracasé. Y ahora, soy el hombre más buscado de Venecia. Pues creo que estás de suerte. Porque estamos en carnaval. Y todo el mundo va por las calles con la cara tapada. Por eso estoy aquí. ¿Tienes una máscara para mí? Claro, seguro que tengo algo por aquí. La música mística, weón. Yo también tengo algo para ti. ¡Oh! ¡Más páginas del códice! Esto es bastante complicado. Parece un diseño nuevo, Ezio. Un mecanismo para tu muñeca, pero sin hoja. Diría que es una especie de arma de fuego. ¡Yeah! Pequeña como un colibrí. ¿Eso es posible? No tengo ni idea. La fabricaré para averiguarlo. ¡Wow! ¡Tengo un cañón oculto de que tu madre! Ya, tengo doble cañón. Y tengo cañón con bala. Ya, o sea, tengo que ir a matar a un culiao. Tengo dos páginas del códice, weón. Sobre el objetivo con... Ya... ¡Ah! Tengo que apuntar. ¡Oh, yeah! ¡Sas! ¡Sas! Pero bueno, igual. Ese es de verdad un muñeco. ¡Sas! Ok, volvamos. Puta la wea bonita, weón. Puta, no todos los días conseguí una arma oculta. ¡Yay! Tengo ¡Sas! Y todos se asustan. Sorry, locos. Me has hecho un gran favor, fratello. Machardo, pero estoy seguro de que no has vuelto solo en busca de juguetes nuevos. ¿Tiene algo que ver con el nuevo dogo? Marco Barbarigo. Entonces tendrás que hablar con tu amigo Antonio. Últimamente le he visto en compañía de... bueno, amigos comunes. Yo le buscaría en el sur, en el distrito de Dorso Duro. Pregunta por la hermana Teodora. ¿Una monja? Bueno, lo es, sí. A su manera. Y Ezio, hoy no puedes ir armado por la calle. Gracias, Leonardo. Respecto a esa máscara. Marco Barbarico. Aunque era su hermano Agostino, el predestinado a la grandeza, Marco también dejó huella en la historia de Venecia. Convertido en un tirano desde que aprendió a andar, si quería cualquier cosa, la tenía.
Hay registros sobre sus joyas, flotas enteras de barcos y otros caprichos pagados por su familia o encargados por él mismo. Y está su vida privada. Al parecer, la esposa de Marco, Carlota, estuvo casada con su escolta, Dante Moro. Dante era capitán de la Guardia Urbana y heredero de una de las familias más ilustres de Venecia. Se supone que Marco era íntimo amigo suyo, pero fíjate, Marco decide que quiere a Carlota. En la religión católica, el matrimonio es hasta que la muerte os separe, y Marco es creyente, así que organiza un ataque contra Dante. Dante recibe 3 puñaladas en el cuerpo y 1 en la cabeza, pero no muere, y se recupera con graves daños cerebrales. Dante se convierte en un niño. ¿Qué hace entonces Marco? Pues contrata a Dante como su guardaespaldas y hace que firme una confesión para anular su matrimonio. Marco toma a Carlota y conserva a Dante como esclavo personal. ¿Qué tío más majo? ¿Qué? ¡Hijo de puta! Ya, tengo una máscara toda weona. Ah, espérate, entonces, ¿es un ítem? ¿O es qué? Ok. ¿Quién dijo que no voy a ir armado, culiado? ¡Voy a violar gente! Ah, la guarrara. A ver, ¿qué es esto? Sastre. Hola, compadre. ¿Te roba? No. No, si me da lo mismo, si total voy a ir a buscar la ropa de Altair al pueblo. ¡Wow! Oh, weón. No sé, estoy emocionado porque voy a tener la ropa de Altair. Y tengo la mayoría de las páginas del códice. Me faltan como tres más o menos. Sí, sí, es fácil. A todos los ciudadanos de la Serenísima República, pido el alto número de accidentes. ¡Yay! Rosa de la Virtud, ¿me estáis guayando que también un puticlo? La hermana, ¿cuánto dijo? Me estoy muy... Ah, la hermana es de un puticlub. Espera, te deja poner mi pichola de metal. Ah, la guarra. Bueno, estaré. Quiero ver a esa loca, weón. Me emocioné. Me motivé. ¡Los pechos! Antonio, tenemos que hablar. ¡Ezio! ¡Ezio Auditore! Teodora, te presento al hombre con más talento de toda Venecia. Madonna. Perdón, hermana Teodora. No te consideraba un tipo tan religioso. Depende de tu concepto de la religión. Concha de tu madre. No solo hay que dar alivio al alma de los hombres. Putara. ¡Hola, weona, weón! Tómate una copa. Maestra. ¡Ah! ¡Asesino! ¡Criminal! ¡Ha degollado a Lucía y le ha robado el dinero! No, si es verdad que posees tantos talentos, Ezio. ¡A por él! Ok. Todo sea por los pechos religiosos. Conche tu madre, weón. La qué combinación más culiadamente buena, weón. La cagó la mamá al tío. No te acerques más o mataré a otro. Ya la había pensado. ¡No me obligues a matar a más! Sale de ahí, pues, Paco Regu. ¡Fuck the police! ¡Jesús, no me cortan a fuego! ¡Waaaaaa! Ya, ok. ¡Yay! Volvamos al puticlub de la hermana, no sé cuántito. ¡Oh, esa monja, weón! ¡Esa monja, weón! Todo
todos te damos las gracias, Ezio. ¿Por qué siempre hay problemas allá donde vas? Antonio, supongo que sabrás por qué estoy aquí. Supongo que para librar a Venecia de Marco Barbario. Ya hicimos esto en otra ocasión. Y este nuevo dogo templario es aún más estúpido que el anterior. Lo malo es que nunca sale de palacio. Sí, excepto esta noche. Marco no se perdería el carnaval. ¿Cómo lo sabes? Está preparando la fiesta mayor de toda la ciudad, pero entrar en ella no será fácil. Para ello necesitarás una máscara de oro. Si estás pensando en fabricarte una, ten en cuenta que están controladas. Por suerte para ti, tengo una idea para ver si te conseguimos una máscara. Ok. La monja más rica, weón, no la más lista, la más buena. ¿Qué ocurre, hijo? ¿Has venido a pedirme algo? Sí. ¿Qué? No, si Antonio ya lo caché. Perdóname, pero ¿cómo es que llevas hábito de monja si no lo eres? ¿Quién ha dicho que no? ¿Ah? De hecho, estoy casada con el señor. ¿Y aún así regentas un burdel? ¿Y trabajas como con la zorra, weón? Mira, mira mi capa, weón. La forma en que practico mi... Teodora, a ver, espérate. Esto quiero verlo. ¿Ya? Madame, ¿ya? ¿Ya? Ya, yeah, ok. Oh. Ah, ya, yeah, por eso el monje ya. Yeah. Sí, ya. 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 Y lo que hago con mi cuerpo son decisiones que solo yo puedo tomar. Como a muchas otras jóvenes, la iglesia me atraía. Pero los creyentes de esta ciudad me decepcionan. Espérate, tengo que ver algo. Tengo que ver algo definitivamente. Me encantó la capa, weón. Quiero saber si solo la puedo ocupar en esta misión o... No, otro objeto. No, entonces... Atuendo. Capa sencilla, capa Medici. Sí, solo la puedo ocupar aquí. Pucha de su madre. Miren, culiao. Me dan los brazaletes de metal. O todo de metal, excepto los griegos. Nada, lo mismo. Igual eso sí me los voy a comprar. Los hombres llevan a Dios en su cabeza como una idea, pero no lo sienten en su cuerpo. Sí, tú lo sentiste en todo tu cuerpo, cochinona. Los hombres deben aprender a amar para obtener la salvación. Mis chicas y yo les enseñamos a amar. Mis cocos, weón. Yo sí admitía mis ideas. Cree la mía propia. No es muy convencional, pero mis cuidados fortalecen el corazón de los hombres. Puedes también te me recuerda al Fairy Tail. Excusas, me temo. Señores, señores, venid todos, por favor. Los juegos del carnaval van a empezar. ¿Quién se atreve a competir por este magnífico premio? Este año, como todos, la máscara de oro permitirá entrar a una sola persona al baile privado de nuestro amadísimo dogo.
¡Animaos para conseguir esta excepcional recompensa! ¡Venid y competid! La persona que venza en todos y cada uno de los 4 juegos será invitado personal del Dogo esta noche. A ver si lo consigues. ¡Oye, que lo va a conseguir! Pues se entró, cabrón, yo. Ah, ¿quién es ese culeo? Pues a culeo. ¡Signori, signori! ¡Bienvenidos, caballeros! ¡Ganéis o perdáis! ¡Os aseguro que este va a ser vuestro juego favorito! ¡Señoras! El juego consiste en lo siguiente. Todas las damas del distrito llevan lazos. Vuestra misión es obtenerlos. Quien consiga más lazos antes de que se cumpla el tiempo estará un paso más cerca de la máscara. Ok, ¿qué pasa si pierdo la máscara de oro? Consigue más lazos que los de... ¿Y si los mato, weón? Es una opción. ¿Cómo estás, Belle? ¿Tenéis algo para mí, Belle la mía? Ah, tengo que robar. ¿Te importaría darme un beso? Culiao, weón. ¿Puedo ir con vosotros? ¡No! Ah, el culi la weá pesada. Hola, señoritas. Señorita, weón, no hay que la hace sentir vieja. ¡Agarre! Hoy os veo a todas. Es que todas tienen la misma ropa, imbécil. ¿Cómo estás, Bell? ¿Tenéis algo para mí, Bell la mía? Hoy os veo a todas guapísimas. Agarre, agarre, agarre. Agarre, po, weón. ¿Eh? Ah, lol, era por aquí, lol. ¿Pero qué demonios has bebido? Hola, señoras. Tengo 28 ya. Ven el primero. ¡Ya tenemos ganador! ¡Miren la cara, weón! Estoy como feliz. Demostrando que eres el favorito de las damas. Estás un paso más cerca de alcanzar la gran recompensa. Ay, voy ganando plata, puta la wea linda, weón. Fuck the police. Ah, no, todavía no. 35, vamos, vamos, aguanta, cabrón, aguanta. Oh, bebé. ¡Chúbalo! ¡Chúbalo! Solo la guardia está por aquí. Un paso. ¡Benvenuti! ¡Benvenuti! Las reglas del juego son muy simples. Capturar la bandera del vecino y llevarla a vuestra posición de inicio. ¡Captura la bandera! Si el otro bando tiene la bandera, tendréis que derribarlos para robárselas. Si sois los primeros en capturar la bandera 3 veces, la máscara de oro okay. Es vuestra. Captura la bandera, puta, que bacán ese juego. Capture the flag. Qué guay, ya me cagaron. ¿Ya? Me he culiao. Sale, culiao. ¡Wow! ¡No, culiao, no! ¡Nieee! ¡Ay, no chico, madre! ¡Me pongo nervioso! ¡A la barra! ¿Vos trepáis? ¡Uh, si trepa el culiao! Una... Y a la siguiente ronda.
¡Corre, culiao! ¡No, aquí viene el culiao! ¡Yay! ¡Apúrate, vos conche tu madre! Puta, me gustó mi capa, weón. Sí, muy sexy. ¡Ay, este captura de flag es un loquillo, weón! ¡Este conchito! ¡Corre, Julio! ¡Sale, conchito! ¡Yay! Demostrando que eres un guerrero sin parangón. Pero ¿cómo el premio va a estar cerca? Pero si no me... ¡No! ¡Me persigue un hueco! Y a ver, es que va por acá. Puta, me gusta mi capa, weón. Estoy enamorando de mi capa, weón. Nada, la voy a agarrar. Santa María de la Visitación. Ahí está. Tun tun turu tun tun turu tun tun turu tun turu tun tun turu tun tun turu tun tun turu tun turu tun 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 turu tun 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 tun. Uy, no me hueve. Lol. ¿Quién es el siguiente? ¡Benvenuti! ¡Benvenuti! ¿Estáis listos para poneros a prueba en un juego de velocidad ¿sí? y resistencia? ¡Diversos obstáculos os aguardan! El juego es sencillo, pero terminar resulta casi imposible. ¡Empezad cuando estéis listos! ¡El primer concursante que bata el récord estará más cerca de la máscara de oro! A ver, ¿qué tengo que hacer? Termina la carrera y bate la marca de velocidad del último participante. ¡Conche tu madre! ¡Ahí ya! ¡Cero segundos! ¡Sale, culiao! Va a perder. Son 16. ¡Yay! ¡14! ¡15!
has ganado! ¡Eres el hombre más rápido y fuerte de Venecia! ¡Ya estás a un paso menos del gran premio! Los culeados con careculeados, weón. Sí, hay weones culeados con careculeados. What the fuck? ¿Qué weón? Oh, ya voy a ir a ese Atalaya para ver qué mierda tiene, pausa.